Montequín TV, pasión por los motores. Auspicia este programa Montequín, concesionario oficial Renault. Bienvenidos a esta nueva edición de Montequín TV, pasión por los motores. Vamos a dar comienzo con el programa. Tras la pausa vamos a tener invitados, vamos a tener asesores comerciales que nos va a estar contando sobre todos los beneficios que tiene el plan Rombo de Montequín Sociedad Anónima. Ya venimos. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Montequín. Muchísimas gracias por recibirme. ¿Y qué necesitas? Mira, yo venía por la Duster porque vi una cuota que era muy accesible. Cuota de financiación de fábrica, ¿sí? Exactamente. Mira, tenemos una cuota de 4.200, excelente. Ya está vendida. Ya está vendida. Pero bueno, no te preocupes, tengo otra alternativa para vos. Quédate tranquilo. Mira, tengo esta opción de la Captur en 4.500 de cuota. ¿Te interesa? ¿Te gusta? Me encanta. ¿Viste qué bueno que está? Muy buena, la verdad que sí. La Captur es mía. Ellos se decidieron por el plan Rombo. ¿Vos qué esperás? Montequín, una empresa orientada al cliente. Avenida Sabia 456, teléfono 03571-426000, Río Tercero. Nuevo local del Grupo Montequín, con garantías de futuro. Nos avalan 80 años de experiencia en comercialización, ofreciendo servicios a nuestros clientes. Grupo Montequín abre sus puertas a un nuevo proyecto, Autocuota. Autocuota, concesionario de autos usados, multimarcas, autos cero kilómetro, marca líder en el mercado, Renault. Autocuota, Avenida General Savio, 2460, teléfono 500-848, Río Tercero. Hemos venido a Río Tercero a acompañar a mis ahijados, ya que soy la madrina de este club, con un orgullo muy grande, y a acompañarlos en este evento que es tan lindo, de tanta camaradería. Nos encontramos con amigos de distintos lugares, como vienen de Tandil, Río Cuarto,
Bueno, sé que hay de varios lugares cercanos, de San Francisco, Villa María. Y bueno, venimos con el Falcon, que comenzó su historia ya por el año 71, cuando mi esposo lo compró directamente a la fábrica Ford. En un principio hizo equipo con Carlos Pairetti, el auto lo pintaron en color naranja y cremita, y ya en el año 72 pasó a ingresar el equipo Ford, y bueno, a partir de ahí comenzaron los triunfos, los campeonatos. Fue 5 veces campeón argentino y 4 veces subcampeón. Claro, vengo con Maru, que es mi navegante. Hacemos equipo. Ya hace 6 que participamos juntas. 6 años que estamos juntas en los rally. Bueno, peleamos un poco, pero seguimos firmes. Somos 5 años campeonas de la Asociación Cordobesa de Colisionistas Antiguos. Y para nosotros es una gran satisfacción ganarle a los hombres. un buen domingo bien temprano me llama y me dice, ¿me acompaña? Me falló la navegante. ¿Qué hago? Le digo. Bueno, me dice, acompáñame y lee la hoja. Y bueno, lee bien. Acá estamos, sigo leyendo la hoja. Y bueno, y todos los días vamos aprendiendo algo nuevo. Pero sobre todo mucha camaradería, muy linda la gente, muy lindo el rally. Bueno, y aprendo de los autos también, que antes no sabía nada. Puesto, desde que se hace el rally de Río Tercero, con todo gusto participamos, lo disfrutamos. Este es un escarabajo modelo 58, totalmente original. Y bueno, lo tenemos para divertirnos un poco. Debe hacer unos 10 años más o menos. Se lo compré yo a una gente amiga de Villa General Belgrano. No, yo lo compré así como está, ya totalmente restaurado. Ahora tengo otro que sí, ese lo restauramos de cero, que es un Chevrolet 1929. Debe ser el quinto que yo participo acá. Sí, así es. Sí, por supuesto que sí, más vale. Sí, ya lo creo. Aparte, el ambiente, la gente que hay acá, es muy lindo, una camaradería excelente. Hola, buen día. Bueno, acá estamos en el Rally Río Tercero. Voy a participar con el Valiant 2 modelo 1963. Así que acá estamos ya esperando para la largada. Contento por el día y de ver tantos amigos que nos vienen a visitar. Así que vamos a... En un ratito ya salimos. Así que, bueno, esperemos que todo salga bien. Abel Sami y venimos a correr la carrera de Río Tercero. Lo traemos en tráiler para no hacerle un desgaste, digamos, para guardar los kilómetros para la carrera. Sí. Yo soy navegante, me encargo de la hoja de ruta y del cronómetro. ¿A cuánto? ¿A qué velocidad? Y, por ejemplo, esta carrera tengo la hoja de ruta, es a 53 kilómetros. Y es lo que da, ya 55 en lo máximo, 60. Va a ser 20 años.
Eduardo Perello, de Vicuña Maquena, y ahora les paso con mi copiloto. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Campi, también de Vicuña Maquena, y hemos tenido la suerte hoy de estar acá en Río Tercero con nuestro 1100 modelo 63, y nos ha tocado el número 31, coincidentemente con el número que tenía lamentablemente un querido amigo Marquito Serravalle, hijo de Mario Serravalle, que corría hace un tiempo en turismo clase 2 nacional. Y como homenaje a Marco también tenemos el número 31. Bueno, este hace aproximadamente 8 años y bueno, no vamos a todos, pero a la mayoría de los eventos que nos juntamos con toda la muchachada que le gusta lo mismo que a esto. Tan solo amigos de hace mucho tiempo. Mucho tiempo. Sí, esos 8 años, la verdad, siempre lo hacemos por el afán de divertirnos. De pasar un momento con amigos, y esto realmente son encuentros para eso. Sí, después vienen los resultados en buena hora. En el año 2009, 2008 y 2007 se hicieron todos los años el Gran Premio Histórico YPF que hace el Automóvil Club, con distintas marcas, un Peugeot 404 y una Coupé Ford 37. We'll be right back.
La tecnología pretende reemplazarnos en nuestros trabajos. Es hora de reinventarse. Dicen que muchos trabajos y oficios un día desaparecerán. Pero a nosotros nada nos da miedo, porque nacimos acá. Nos reinventamos. La impresora 3D se va a acabar. Nos reinventamos. Este robot también se caerá. Nos reinventamos. El brazo arquitecto no va a parar. Nos reinventamos. La mascota virtual se escapará. Nos reinventamos. Y estos artefactos vamos a arreglar. Nos para los trabajos de hoy y los del futuro también. Nuevo Renault Kangoo. Vení a Montequín y reservá el tuyo. Sé el primero en tenerlo. Montequín, 80 años dejando huellas. Avenida Sabio 456, teléfono 426.000, Río Tercero. Visitamos la concesionaria de Montequín Sociedad Anónima para hablar con Gastón Rimoldi, él es asesor comercial de Montequín. ¿Cómo te va, Gastón? Alejandro, obviamente, ¿cómo te va? Muchas gracias por invitarme y por estar acá otra vez con vos. Bueno, el gusto de estar acá en la agencia. Y bueno, quiero que me cuentes cómo se está vendiendo, cómo es el mercado de los automóviles. Bien, es un rubro que siempre está en marcha, ¿no? Siempre está con primera apuesta. Hay momentos que se vende, momento que no. Lo bueno es que siempre estamos respaldados por ahí, por la marca, y con tasas de financiación, con bonificaciones, se va sobrellevando. Gastón, lo que veo es la remodelación, ¿no es cierto?, del local, y digo, eso es bueno porque, bueno, Renault siempre está supervisando y me he enterado de que han aprobado, digamos. Sí, ¿no? Sí, siempre estamos tratando de dándole... de familiarizar al cliente, ¿no es cierto?, que se sienta siempre dentro de la familia de Renault, bueno, más sobre todo con nosotros, con Montequín, y que entre acá y que tenga con las mayores comodidades, bueno, y la iluminación que hemos logrado hoy en día, siempre acompañando al cliente de la es mejor positivo, manera. Es positivo, ¿no es cierto? Siempre. La atención al cliente siempre es fundamental, Montequín. Eso, ¿no?, es fundamental, cada lanzamiento que se hace, cada curso, cada capacitación, para explicarle y asesorarlo, que hoy en día nos sirve muchísimo por la situación por ahí que uno está viviendo, asesorarlo de la mejor manera al cliente, ¿no es cierto?, y aconsejándolo, ¿no es cierto?, depende de lo que el cliente busque, uno asesorarlo en lo que uno está trabajando, de poder ofrecerle su mejor negocio. Gastón, dijiste bien, la situación económica que se está viviendo, digo, y qué bueno el hecho de asesorarse, en caso de usted, asesorar a la gente, cómo tiene que invertir, digo, porque es una inversión, el hecho de tomar un cero kilómetro, invertir, digo, ya sea por plan rombo o en el caso de venir aquí personalmente a hablar con ustedes. Y está bueno, ¿no? Porque por ahí, digo, la crisis económica que se vive le agarra un poco de miedo. Yo creo que miedo hay que sacarlo, ¿no? Que se tiene que acercar. Hay que acercarse. En el caso de capitalización, ¿no es cierto?, nosotros, nuestro rubro, el automóvil, lo que nosotros le vamos a ofrecer bien son los diferentes créditos y las diferentes modalidades que hoy tiene uno para acceder y capitalizar, ¿no es cierto?, con el auto, con el cero kilómetro.
Y el asesoramiento, como siempre, es lo que están haciendo. El asesoramiento es fundamental, conocer sobre el tema y poder darle al cliente lo que realmente está buscando. Hay gente que por ahí ha llegado, o no sabía, o no conocía, no sabía de ciertos créditos, y la verdad es que se ha ido muy conforme, donde hoy está pagando una cuota muy cómoda, la verdad, ya teniendo el auto, disfrutándolo y capitalizándolo, ganándole por ahí a lo que es la inflación o la economía, con el auto ya en su poder, con su capital en mano. Está bien, vamos a contarle a la gente, Gastón, ¿qué te parece de contarle sobre la Kangoo, esta nueva Kangoo que se puede utilizar como utilitario, ¿no es cierto? Y como auto, ¿no es cierto? Esa es la novedad que ha lanzado al mercado Renault y digo que está bueno, ¿no? Está bueno, sí. Sí, sí, lo que es Kangoo ha familiarizado mucho el trabajo con la familia. Buscar un auto, bien, que te permita seguridad, te permita confort y te permita una muy buena capacidad de carga. Para a poder afrontar las dos modalidades, tanto en un salir de viaje con la familia, en todos los días, en llevar a los chicos al colegio, y a la vez en utilizarlo como capacidad de carga, como un vehículo, como un utilitario, para el trabajo. Y el Kwid todavía sigue pendiente, ¿verdad? El Kwid, sí. Seguimos haciéndole mucho hincapié, es el auto más económico del mercado. Es bueno lo que estás diciendo, económico, ¿no? Es un auto. ¿Esta crisis que se habla? Sí, siempre Renault mantuvo en su momento fue el Clio, ahora el Kwid, siempre potenciado y siempre tratando de mantener en la que es competencia el auto más económico, dándole fuerza también en lo que yo siempre apunto, que es lo que es la seguridad de los vehículos. Para que se saque todas las dudas, eso es bueno, ¿cierto, Gastón? El solo hecho de asesorarlo, ustedes, ¿no? Como vendedores, asesores. Y la otra, que Montequín se adapta al bolsillo, ¿no? Del cliente. Tal cual. Entonces se puede hacer un buen negocio. Lo importante es que nunca dejamos a pie al cliente, es llave por llave, es una entrega prácticamente inmediata. Y desde ya, la diferente modalidad de que tiene en crédito Renault que nos ofrece para que pueda acceder al cliente. Ah, qué bueno lo que estoy diciendo. Ahí va a haber tasa 0%, va a haber tasa subsidiada, va a haber tasas promocionales. Qué bien, así que es variado el tema. Es variado, la verdad que se viene con... Se abre un abanico grande para que la gente tenga la posibilidad de adquirir 0 kilómetros, digo. Y qué tan lindo que sentarse en ese auto 0 kilómetros y sentir ese aroma nuevo y que se lo puede llevar. Tal cual, de sentirse suyo, el poder imaginártelo en tu casa y que no solo va a ser un sueño, sino que por ahí va a ser una realidad. Eso es cierto lo que decís, ¿sí? Uno muchas veces se pregunta, uy, qué lindo, pero no llego, que el cielo está lejos. O dudas, viste que yo mira, yo tengo saber. Un auto usado, pero y no sé, y estoy en duda, me gustaría tener el auto 0 kilómetros. Sin saber que existe esa posibilidad de poder acceder a lo mejor a una cuota fija y en pesos, bien, fija y en pesos, solamente con DNI, por eso es muy importante tenerlo en cuenta, solamente con DNI y un servicio. En 24 horas el crédito está aprobado y ya automáticamente en la semana entrante hacemos todo lo que es la operación. Vamos a decirle a la gente que se acerquen sin compromiso. De pronto digo, bueno, me voy a asesorar, me voy a sacar todas las dudas. De pronto tengo esta posibilidad de hacer un negocio. ¿Quién te dice que tener la forma y la posibilidad de sacarte un 0 kilómetro, ¿no? Llevártelo a tu casa, como bien dijiste recién. Tal cual. Y bueno, con nuestra capacitación y con todo lo que uno va creciendo y aprendiendo, darle la oportunidad de que puedan adquirir el 0 kilómetro. Vamos a contarle a la gente que 80 años tiene Montequín, esta empresa seria, una empresa familiar, y que hoy solo queda visible, pero hay todo un equipo detrás trabajando arduamente para este tipo de promociones, ¿no es cierto? Tal cual. Montequín sigue apostando en esto, lo que tiene que ver con la marca Renault, ¿no es cierto? Montequín, sí, tal cual, Ale, acompaño lo que vos estás diciendo, ¿no es cierto? Y la postventa. Qué importante. Particularmente, sí. Nunca se lo deja al cliente. No quedamos satisfechos únicamente con entregar los vehículos, sino que le hacemos un seguimiento al cliente, a ver cómo está todo, si todo está bien. Y bueno, ir llamándolo con cada promoción que hay, haciéndolo cobrar de cada service. Y siempre recibiéndolo en caso de alguna duda, con temas de crédito y demás. Las puertas siempre están abiertas para ellos. Bueno, gracias por estar, Gastón. No, vale, te agradezco nuevamente a vos, bueno, y a la gente que siempre nos ve y siempre se llega. Esto le quiero agradecer por ahí.
que uno hace las notas y lo ve, y después viene acá y te vi, y te ven buscar, y está bueno que uno lo vea y lo que uno hace, por ahí después dé frutos y te lo reconozcan acá en el concesionario. Porque las personas que te están viendo de pronto dicen, quiero que me atienda Gastón, porque ya saben tu nombre, ¿viste? Quiero que me atienda Gastón. El nombre, las modalidades en que uno atiende, y bueno, hay muchas cositas que ver, cada uno tiene sus vendedores en particular, yo, lo que uno trata siempre es darle la mayor confiabilidad posible al cliente, explicándole las maneras correctas, cómo funciona cada cosa, y sobre todo por ir a asesorarlo, ¿bien? Está bien. Decir, depende mejor de lo que el cliente busque, tal cual. Bueno, Gastón, gracias por todo. Ale, por favor, nuevamente te agradezco a vos. Continuamos con el programa, ya venimos. La tecnología pretende reemplazarnos en nuestros trabajos. Es hora de reinventarse. Dicen que muchos trabajos y oficios un día desaparecerán. Pero a nosotros nada nos da miedo, porque nacimos acá. Nos reinventamos. La impresora 3D se va a acabar. Nos reinventamos. Este robot también se caerá. Nos reinventamos. El brazo arquitecto no va a parar. Nos reinventamos. La mascota virtual se escapará. Nos reinventamos. Y estos artefactos vamos a arreglar. Nos para los trabajos de hoy y los del futuro también. Nuevo Renault Kangoo. Llegamos al final del programa. Espero que les haya gustado y sacarse todas las dudas. Y sobre todo los asesores comerciales que pasan por aquí, por este programa, donde evacúan todas las dudas que podéis llegar a tener. Y Montequín, Sociedad Anónima, que cumple 80 años, tiene el respaldo necesario junto a Renault, con todos los autos que le puede llegar a ofrecer y con toda esa seguridad, ¿no? Es importante. Así que nos estaremos viendo muy pronto. Hemos terminado esta edición de Montequín TV. Hasta la próxima. Montequín TV, pasión por los motores.